alumnos pueden, ¿cómo? La teoría. Auf diesem Video sehen. Pueden ver la teoría en este video. Entonces no se ve en clase. Dann auch das hier auf diesem Video. Luego hay manuscritos. Manuscritos, ja. Sobre balancear. Esto es el índice de eventos de clases. Und dann hat es hier noch eine alte Vorlesungsaufzeichnung. Y aquí hay una, un récord, una memoria de las viejas, de un viejo curso, ¿no? Con sus unidades. Und da sind noch die PowerPoint-Folien. Ja, todo lo de PowerPoint está allá. Das heißt, die Studierenden haben all dieses Material Entonces, und können dann auswählen, was sie wollen. Dann gibt es einen Test. Entonces, hay un examen. Aber nur vier Fragen. Nada más con cuatro preguntas. Und dann sehe ich, was bestanden ist. Zu Beginn des Semesters machen wir etwa 80% mit. Al inicio participan como 80%. Und nachher sind es noch etwa 40%. Y luego son como 40%. En los exámenes. In diesem Test. Ah, en los exámenes, sí. Es freiwillig. Das ist. Este examen parece que es optativo. Si quieres, y al inicio, unos 80%. Una pregunta. Una pregunta. Entonces, ¿es una evaluación de retroalimentación sí. o es una evaluación de certificación? Es una evaluación de retroalimentación. Ah. ¿Y cómo aprueban el curso? Ah, ¿cómo ja. Aprueban el curso entonces? Entonces, sí. Bueno, ¿cómo? Sí. ¿Cómo? Y me bien está. Entendido. Pregunta es, ¿y cómo evalúas si aprueban o no aprueban el curso? ¿Y verstehst du, ob die den Kurs bestehen oder nicht bestehen? Also, nach diesem Semester gibt es eine Semesterendprüfung. Hay un examen al final del semestre. Mm-hmm. Sí, ¿y con eso? Dann hier ist das erste Semester. Entonces aquí ya lo traduje, es el primer semestre. Das sind 14 Wochen, ich glaube, das sind. Sí, yo creo que se entiende que son 14 semanas, tal vez hay que leerlo. Hacer balance con mucosa, corrientes de energía y potencia de un proceso, o sea, directamente hacer la energía. Resistencia, un mes más. Depósito, son 4 meses. Cuando fluye hacia o desde un depósito y hay una resistencia hidrodinámica. Luego hay inercia e inductividad. El golpe, cuando cierro una válvula rápido, es inercia, ¿no? Resistencia y capacidad, o sea, recipientes que tienen, por ejemplo, una membrana elástica, ¿no? Momento. Corriente de momento y fuerza, entonces esto ya es la mecánica y se utiliza lo que estudiaron en la hidrodinámica. Momento de energía, momento y movimiento circular, gravitación como fuente de momento. Trabajo, energía cinética y potencial, regreso a la gravitación, fuente de momento porque es aplica al volumen y no a una superficie, ¿no? Resistencia y sustentación, esto ya va en dirección, creo que aviática. Transporte convectivo y corriente de energía, sistemas abiertos, ¿no? Balance de momento en sistemas abiertos, primer semestre. El segundo semestre se ve la rotacional, yo creo que ya no lo voy a leer todo porque la termodinámica, como hemos visto ayer, tal vez después, de momento, corriente de momento y fuerza. Hay el car motor, que es un desarrollo de ellos, en donde el alumno es un modelo en donde pueden juntar un baño de calor, pueden cerrar la entrada de moléculas, pueden abrirlo.
ciclos termodinámicos se puede modelar con esto, ¿no? Carnot y el gas ideal, y luego procesos cíclicos, transporte de calor, sustancias reales. Und die zwei Semester, also die zwei Wochen, System aus die Dynamikos der Primer Ordner. Sí. Das ist ein neues Gebiet. Es ist ein campo nuevo que están desarrollando en ese momento. Was mache ich dann im Herbst? Y el segundo seguramente también. Y yo puse en rojo excentricidad porque no sabía bien si está bien corregido. Si está bien traducido, ¿no? ¿Ok? Están excéntricos. Excéntricos, y hay dos formas. Una excentricidad es si esto es el eje, es así, ¿no? Uh-huh. Y la otra es cuando es así. Uh-huh. Y rota, entonces tienes como de segundo orden una excentricidad. Yo no sabía cómo salud. Salud. ¿No? Ok. Dann, hier ist ein Ausschnitt aus den Übungen. Aquí hay una parte de sus ejercicios que tienen que hacer. Die ersten vier Wochen, die zu los primeros cuatro semanas. Und da kann man jetzt Übungen aufrufen. Aquí uno puede por el computador sacar los ejercicios. Das zeige ich dann später. Y ahora luego lo voy a enseñar. Die Hydraulik, die habe ich jetzt mal vor 20 Jahren an den Anfang gestellt. Lo he puesto hace 20 años al inicio de los estudios. Weil mit der Hydraulik grundlegende Konzepte se pueden ver los conceptos básicos, la estructura básica atrás de muchas cosas. Ich zeige das an diesem Beispiel. Lo enseño a través de este ejemplo. Und das sind Kraftmessgeräte. Estos son medidores de fuerza. Kann man das Gewicht messen und den podemos ver el peso, entonces el contenido. Wir haben das Volumen als Größe. Sí. Das war gestern nicht auf der Tasche. La magnitud. La magnitud extensiva, ¿no? Und wir haben la presión. Als intensiv. Como cantidad intensiva. Yo agrego que no es, ¿no? Und das kann man sich gut vorstellen. Y esto los alumnos se lo pueden imaginar muy bien. Und dann die grundlegenden Gesetze. Entonces, las leyes fundamentales de esto. Das sind die Bilanz, das Bilanzgesetz. Son las balanzas, o sea, contabilizar entradas, salidas, ¿no? Todo tiene que cuadrar en esas balanzas. Also was Friedrich gestern hier. Lo que enseñó también Friedrich ayer. Dann kommen die konstitutiven Gesetze. Constitutivos, lo llama él, creo que ellos allá lo llaman leyes constitutivas. Das ist eine Spezialität von euch, ne? Konstitutive Gesetze. In der Kontinuumsphysik sind die Gesetze. Ah, ya existe en la física del medio continuo. Sí, sí. Relaciones constitutivas. Leyes constitutivas. Wir haben einmal das kapazitive Gesetz. Tenemos la ley capacitativa. Dann das resistiva. Resistive Gesetz. Und das siempre hay otro nivel, te lo puedo decir. Dann kommt die Leistung oder der Zugang der Energiestrom. Ich erkläre es. Siempre junto viene entonces la potencia y la energía adjunta. Es ist das, was Friedrich schon erklärt hat, aber ein bisschen spezialisiert. Un poco más especializado. Ich zeige mal die Idee der Bilanz. Enseño la idea de la balanza. Am Beispiel des Bilusees. Con el ejemplo del lago de Bil. Hoy en la mañana traducí corrigí algunas cosas, pero no están aquí, ¿no? Entonces sí, aquí hay algunos errores. ¿Por qué no? Ya me empafé el lago. Entonces el lago de Bil y hay que hacer un balance, ¿no? Und das ist der Zufluss. Y esto es la entrada.
Das ist der Abfluss. Esto es la salida del lago. Das ist die Verbindung zu einem anderen See. Esto es la conexión con otro lago. Und da ist noch ein kleiner Fluss. Y aquí hay otro río chico. Und an diesen vier Stellen estos cuatro lugares, hat es Mess. Da werden Messungen gemacht. Hay unos medidores donde se mide constantemente. Diese Daten kann man aber. Y estos datos existen en ninguno. Uno lo puede ver, seguramente por red, ¿no? Über Internet. Ja, ja, ja. Por Internet se puede ver. Man kann sie auch verlangen, wenn man sie zu. Y cuando uno lo solicita, lo manda. Jetzt, hier haben wir eine Hochwassersituation. Aquí tenemos una situación de una inundación. Und da haben wir zum Beispiel. Aquí tenemos, por ejemplo, el canal de Hagnes. Sí. Und da steigt das Wasser von 400 bis 1200 Kubikmeter. El flujo del agua sube de 300 hasta 1200. Ja, claro que es Zeit, es tiempo. Da ist der Abfluss. Esto es la salida. Und da sieht man, wenn da viel Wasser kommt, cuando ya viene mucha agua abajo, arriba lo cierran. No. Damit unten weiter. Para que más abajo no se sube demasiado. Und dann haben wir hier natürlich noch entonces, aquí kleiner Fluss, el pequeño río que entra. Und da haben wir die Verbindung zum anderen Kanal. Und da wird die Stromstärke negativ. Allá se ve muy bien que el ritmo en cual entra el agua, se hace negativo. Se sabe. Da kann man eigentlich die Bilanz sehr schön üben. Y con esto pueden estudiar muy bien la balanza de todos, el equilibrio al final de todos. ¿No? Und dann werden wir. Y es un ejemplo real. Wir haben da wieder die Bilanz. Entonces, aquí tenemos la balanza. Man kann dann aufintegrieren. La cantidad de agua, como sube. Und dann noch den Querschnitt dividieren. A través del área transversal, uno puede calcular la altura, el cambio de ¿no? Und das hier kann man entonces, messen. Das wird esto se puede medir y esto se mide y ahí está la gráfica de eso. Wir haben ein sehr schönes dynamisches System. Un sistema dinámico. Dann mache ich Übungen. Entonces, él hace ejercicios con eso. Einfache Übungen. Muy simples. Mit Zufluss, Abfluss. Con entrada y salida. Das hier ist das Simulationsprogramm Berkeley Madonna. Este es el paquete Madonna de Berkeley. Para simular sistemas. Mm-hmm. Und da habe ich den Zufluss. Ahí tenemos rojo es zu. Hay una regla entre inglés y alemán que la Z muchas veces se convierte en T. Entonces zu. Zu. No. Zu. Y up significa que sale. No. Und dann stelle ich zum Beispiel eine Frage, ich habe das mal gemacht. Entonces pregunto algunas cosas. ¿En qué momento el depósito muestra la mayor cantidad de líquido? O de agua, perdón, por la traducción. Ja, und dann habe ich da ein Antworten. Entonces allá están unas respuestas. Multiple, no? Und da können Studenten, ich habe das mal eingesetzt, über das Smartphone. Pueden, con su teléfono inteligente, pueden sí, y tú lo tienes en la clase ya. Und dann bekomme ich die Auswertung. Entonces él recibe directamente la respuesta. Und das hier sind die Antworten. Estas son las respuestas. B ist die korrekte Antwort. Y B ist la solución. Und dann habe ich
gesagt, ihr sollt mal den Nachbarn fragen, was die richtige Antwort ist. Y entonces él dice a los alumnos que hablen con su compañero al lado para explicar cuál es la solución correcta. Entonces, Tino, ¿y no? Y esto es, él preguntó otra vez, entonces luego es el resultado. Y la metodología es el método Eric Masur von Harvard. Es de Eric Masur de Harvard. De Harvard. Ja. Ese es el resultado. Bueno, entonces hay una segunda pregunta. ¿Cómo se cambia el contenido del depósito después de 50 segundos? A, el contenido disminuye, se mantiene igual o aumenta. Entonces, respuestas y antes y después. Also, das ist ein Teil der Übungen interaktiv. Es parte de los ejercicios, es interactivo. Pregunta, entonces no les dices cuál es la respuesta correcta. Des, ah. Du sagst ihnen nicht sofort, was ja. Das Richtige ist. Genau. Aber ich mache es jetzt nicht mehr. Ich mache es nur hin und wieder. De vez en cuando hace eso. Pero si, si no saben cuál es la correcta, entonces tienen que discutir y después hacerlo. Also, man muss es immer ein bisschen ausprobieren, was funktioniert. Dann, das ist die Lösung. Das ist die Lösung. Das Volumen, das bekommen Sie. Das Volumen ist das Komfort. Dann zur Energie. Also, das war die erste Woche, das wird die erste Woche. Jetzt kommt die zweite Woche. Und da nehme ich zum Beispiel, esto tomo por ejemplo, komplizierte Gefäße, los depósitos comunicados por este tubo abajo. ¿No? Und dann fließt hier ja Wasser durch. Aquí entonces fluye agua. Und da geht die Energie weg. Sale energía y allá entra. Da geht die Energie weg und ein Teil geht hier. Y una parte se disipa. Und dame also den Volumenstrom. Como sabemos, la corriente del volumen y las presiones. Und dann haben wir den zugeordneten Energiestrom. Tenemos la corriente de energía, digamos, adjunta. Und wir haben hier die Prozessleistung. Y allá tenemos la potencia del proceso. Diese Unterscheidung ist auch morgen dann wichtig in der Mechanik. Esta diferenciación entre corriente de energía adjunta y potencia del proceso va a ser importante en la mecánica. Also der zugeordnete Energiestrom, la corriente de energía adjunto, die Energie, die mitgeht, es la energía que va junto con el agua. Das ist das, was Friedrich gestern auch immer erklärt hat. Es lo que explicó Friedrich ayer. Dieses Energieträger es lo que explicó Friedrich a través de los cargadores de energía. Portadores. De carga. Los portadores. Portadores. Y das hat damit zu tun, wie viel Energie geht weg und wie viel Energie geht ins Gefäß. Tiene que ver cuánta energía sale y cuánta energía entra al recipiente. Und der Unterschied, das ist die Prozessleistung. La diferencia es la potencia del proceso. Entonces, doppelt so große Füllhöhen hätten, el doble de altura de relleno, no sé, und gleich viel Volumenstrom, y la misma cantidad de volumen fluye, dann hätten wir größere zugeordnete Energieströme. Entonces tendríamos corrientes de energía adjuntas más grandes. Aber gleiche Prozessleistung, mit der Höhenunterschied gleich ist. La misma, la misma potencia del proceso, porque la diferencia de alturas es la misma. Entonces, hacer de aquí esto, ¿no? Entonces la presión es más grande aquí abajo,
Entonces la energía que sale del recipiente es más grande, pero aquí tiene que entrar, ¿no? Y al final lo que es la potencia del proceso es la diferencia, que es en ese caso que se disipa, en este caso. Diese Idee brauche ich dann in der Idee, la necesito, por